esta presentación nos habla de que está Carla Rodríguez con nosotros hoy con tanto que no sé cómo vamos a hacer. Vamos a hacer rápidamente, como siempre. Hola, Paula, ¿cómo estás? Andás? Bueno, te cuento que parece que Wanda Nara se tiñó el pelo. Ajá. Parece, ella lo puso tiene, en sus redes. Ella es una mujer igual, para mí, 100% rubia, siempre está con ese look, pelo largo y rubio, pero bueno, apareció morocha, dijo Avanti morocha, ya lo ha hecho en otras oportunidades. Aparecido también con el pelo oscuro. Incluso una vez en Tenestilo lo descubrimos que le había copiado un look a Kim Kardashian con el pelo muy platinado. Yeah. Lo comentamos. Así que bueno, ahí está en sus redes sociales. Ella comunica todo a través de sus redes. Pero está un rubio distinto al que tenía. Sí, pero ahora se, aparentemente, exactamente, es un rubio distinto, pero ella dijo que puede ser que esté castaña. El tema es si es peluca o es realidad. Ah, ¿esta? Eso, ¿vos qué decís? Ay, no sé. No sé, qué rara. Yo creo que es peluca, ¿eh? Porque después posteó una foto donde ella, viste, que tiene, lanzó una línea de labiales, donde ella después aparece con el look. Ahí está, en otra oportunidad que la descubrimos. Mirá. Donde siempre juega un poco. Dice, ¿quiénes son mejores, las rubias o las morochas? ¿Quiénes avanzan más? Sí. Ella siempre hace ese juego con sus seguidores. Le queda mucho más lindo el morocho, te digo. Sí, le queda, más. Le hace más, fino, le hace más interesante. Sí. Pero yo creo que ella es una rubia explosiva que sube todo el tiempo a sus redes todo su material. Así que, bueno, ahí está... Wanda Nara. Bueno, te cuento que lanzó Kim Kardashian, bueno, sí, hiperconocida, muy mediática, lanzó con Winnie Harlow, que ella es una modelo que impuso el vitíligo en el mundo de la moda. En este momento donde la moda habla tanto de inclusión, uh-huh, ella es una de las modelos que más está trabajando, incluso esta semana es la Semana de la Moda de Nueva York, está trabajando muchísimo. Se asociaron, lanzaron juntas una línea de make-up. No es una línea de make-up para gente con vitíligo, es una línea de make-up para mujeres en general, pero me parece que es un buen mensaje esto de la inclusión, en ¿no? el mundo de la moda, que cada vez pisa más fuerte, digamos, es una tendencia y una realidad, porque muchas veces uno dice, bueno, es un tema de marketing, no es realidad. Yo creo que es un tema de realidad y bueno, este ejemplo me parece que una mujer tan mediática como Kim Kardashian se haya unido a esta modelo canadiense que impuso el vitiligo de alguna manera en el mundo de las pasarelas, me parece que es importante. Tal cual, y que no intenta taparlo, ¿no? Exactamente, totalmente. Tal cual como totalmente. Es. Incluso ya fue modelo de Victoria's Secret también, ya tiene vitiligo en todo el cuerpo, lo ha mostrado. Bueno, y saltamos a una amiga nuestra ya. Sí. Tiene estilo de Jennifer López. Ella se animó a un vestido súper escotado. Eligió el color del momento, que es el amarillo, te cuento. Ah, mira, en la Semana todo, de la ¿no? Moda de Nueva York. En este momento el amarillo viene con todo, así que tomen nota. Opa, para la escote. Temporada que viene. Un escote impresionante. Es un vestido de alta costura, con mucho tul, mucho una seda con mucho brillo. Es de una marca de alta costura de Dubái. Ajá. Por eso también se entiende un poco que sea tan extravagante. Un look que causó un poco de revuelo en las redes, algunas lo apoyaron, otros no. Y además, J-Lo, que siempre sorprende, se cortó el pelo con el corte bob, que es el corte del momento, el corte que está de moda en todo Hollywood. Así que mirá, J-Lo, que no podía ser menos, tiene el corte del momento. También marcando tendencia. Bueno, a una que le faltó ropa tenemos. ¿Qué pasó? Y bueno, Irina Shayk, que es la ex de Bradley Cooper, nuestro tan buen mozo Bradley Cooper. Ella dice tan como si fuera nuestro, ¿viste? Sí, pero bueno, ya lo hicimos nuestro. Lo agarramos. Hizo la nueva campaña de Calvin Klein de accesorios. Aparece totalmente desnuda, mostrando la tendencia en bolsos, los maxi bolsos, los mini bags, todo lo que está de moda, por ahí la vemos. Ahí está. Una campaña que por supuesto subió a las redes y explotó. Ella desde que se separó, siempre fue una mujer que trabajó muchísimo, fue incluso pareja de Cristiano Ronaldo, ¿te acordás? Hicieron juntos claro, tapas de revistas, todo bueno. Pero en este momento su vida, especialmente desde que se divorció de Bradley Cooper, está trabajando muchísimo y bueno, está desnudando también para una marca de ropa, que bueno, siempre esto es un recurso de marketing que las marcas aprovechan para que esto tenga mucho revuelo en claro, las redes. Ahí está, divina también Irina. Bueno, gracias Carla. Un placer, nos vemos el jueves. Esperamos, dale.